Bueno, Marcos y Brian, bienvenido a Somos Noticias. Un poco ya han pasado los días del Festival Solidario. ¿Cuál es el balance? Y contarle un poco a la gente que acompañó desde algún lugar, en forma presencial o a través de la transmisión, cómo fue todo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada queríamos manifestarles a los vecinos y vecinas 9 de julio que estamos felices de haber podido alcanzar los objetivos trazados que nos trazamos con este grupo que conformamos para llevar adelante este festival solidario a beneficio de las familias damnificadas por el temporal. Este grupo que decidimos llamar Artistas Unidos por 9 de julio. Bueno, pudimos recaudar en el festival 1.408.000 pesos con 285 pesos. Gracias a los aportes de los vecinos, a través de las dos vías recaudatorias que teníamos ese día, este monto total es el que reunimos a partir de lo que recaudamos con el bono contribución, que es la entrada que se cobró en la rural, y a través de las transferencias que se hicieron a la caja de ahorro de la Cámara de Comercio. Así que bueno, Eliana, este es el balance. Por razones administrativas, recién una semana después podemos manifestar públicamente lo recaudado. Pero bueno, aquí estamos con los comprobantes de pago, las facturas correspondientes. Entendemos que lo que corresponde es manifestar públicamente lo recaudado. Siempre quisimos darle con Brian y con Orlando Palacios, con El Oso, fuimos las tres personas de este grupo que estuvimos trabajando activamente con el festival, la mayor transparencia posible, ¿no?, a esta iniciativa comunitaria. Esto recaudado, Marcos, ¿cómo ha sido el circuito? ¿Ustedes han aportado un poco a todo el gasto o a todo lo que se ha comprado desde el municipio? Contale un poco a la gente eso. Sí, nos comunicamos con el comité de crisis, perdón, tuvimos una reunión con ellos el día jueves. Y ahí nos comunicaron que, bueno, que el municipio tiene varias cuentas abiertas en distintas empresas de construcción y si nosotros podíamos contribuir con este dinero a pagar parte de ese saldo, digamos, que tiene el municipio. Y entonces, bueno, nosotros nos dirigimos a tres empresas específicamente, a Tamex, para pagar parte de los materiales eléctricos que el municipio había sacado para las familias. Estuvimos en Mecano, Ganadero, también entregando parte de este dinero recaudado, y en el Hornero, el Hornerito es el Hornero, ¿no? La empresa de materiales para la construcción. Así que bueno, recién ayer pudimos contar con la documentación completa como para mostrarla hoy públicamente. Un gran festival con muchísima convocatoria y el agradecimiento a todos los que se sumaron por ahí. Sí, buen día. Bueno, muchísimas gracias, como decíamos, a todos los que se pudieron sumar. Tengo acá, no me quiero olvidar de nadie, por eso tengo toda la listita de cada uno de los que participaron. Así que queremos agradecer nuevamente a Juan Falcone y todo su equipo con el sonido, a la autora Galloso con todo su equipo con la pantalla, a Grillo de Rayú por los baños, la cantina del Club Atlético San Martín, bomberos voluntarios, también músicos que estuvieron colaborando en el escenario, como Gustavo González, Gino Brangieri, y después distintos artistas que se pudieron presentar, como Rufián Rock, Escuela de Danzas Nativas, 3D, Luis Peña, Valentina González, Bass, Nano Gutiérrez, Valentina Lubierriaga, Chivo Culebrón y Artistas Jóvenes, Ale Rodríguez, Fergarillo, Rogelio y Abel Tarantino, Juan y Falcone, Lucrecia Longarini, Pardo del Oeste, Luciano Amaya, Pino el Bandido, Akien, Perro Surki, Reservado Gran Campeón, Los Ruidosos del Oeste, La Clave Cumbiera, La Teca y también los patrocinadores como RCP, Neutral Mix, perdón, la Sociedad Rural de 9 de Julio, que también dispuso del lugar, Sharper y Edgardo Videla y Marcelo La Rotonda con locución. Así que bueno, tomó estos días poder hacer todos los trámites, pero bueno, queríamos manifestar públicamente con la mayor transparencia que se pueda. Muchas gracias. Y Suma Play, no sé si nos nombramos. Ah, y también. Suma Play, que nos falta Agradecer. nombrar, ahí está. Si no, no Ahora salía sí. la nota. No Pero salía bueno. la nota, sino. No, gracias a Suma Play también, perdón, pudimos hacer, Muchísimas gracias. se realizó, ¿no?, una transmisión en vivo del festival y eso Exactamente. también les permitió a los nuevos gurises que no estaban el 9 de julio también realizar sus aportes. Digo, esto a veces en situaciones de crisis las cosas solidarias se mueven. Me imagino que quedará este grupo que formaron
para algo que tendrás en la cabeza seguramente, Marcos Galvani, para seguir trabajando, porque uno hace una revisa rápidamente, hay mucha gente que se ha sumado y es mucha la cultura del 9 de julio que se mueve, y si es en conjunto es mucho mejor. Qué buena pregunta, Eliana, porque casualmente hoy no puede estar con nosotros por un imprevisto que le surgió Orlando Oso Palacios, pero hablábamos de eso, de que el grupo que conformamos con cada una de las personas que estuvieron involucradas con el festival no se desarmó, nadie salió del grupo. Eso está manifestando algo, ¿no? Y nosotros tenemos el deseo también de seguir trabajando con otras iniciativas también comunitarias, pero siempre es bueno resaltar que esta gesta solidaria nos permitió a nosotros, a los músicos, a los artistas 9 de julio involucrados, fortalecer vínculos, ¿no? No solo forjar vínculos, sino también fortalecerlos. Y bueno, cada uno de los artistas involucrados y las personas involucradas lo pudieron manifestar, no solo públicamente o personalmente, sino también a través del grupo una vez que finalizó el festival. Y también nos queremos quedar con esta carga afectiva muy positiva. Así que bueno, seguiremos trabajando unidos. Que es mucha energía para seguir, porque digo, es mucho tiempo personal que han dejado por lo demás, por los que necesitaban, pero bueno, sirve para seguir adelante. Gracias a los dos y nos volveremos a encontrar cuando la cultura se junte. Muchas gracias. A ustedes.